Hola, muy buenas noches. Comenzamos la noche de Canal 26. ¿Cómo estás, Sol? Muy bien, ¿cómo está mi gran compañero? Muy bien. Ansioso de volver, de estar otra vez con todos ustedes, por supuesto contigo, con este gran equipo que tenemos para compartir información hasta la hora 22. Como siempre, la mejor información y, por supuesto, el mejor equipo. Vamos a estar presentándolos en un ratito. Claro que sí, y vamos a comenzar con la información, por cierto, porque nos fuimos en diciembre con la amenaza de un posible conflicto bélico. Volvemos ahora con una situación donde la guerra ya está confirmada. Sí. Y lamentablemente se dan situaciones como, por ejemplo, la que vamos a empezar a contarles a propósito de quienes salen de Ucrania, los famosos y ya tristemente conocidos como refugiados. En este caso vamos a hablar de Eslovaquia, que recibe a miles de los refugiados, en su mayoría son mujeres y niños, que escapan de la situación que está viviendo Ucrania en este momento. Y vamos a seguir hablando de la situación que se vive en Ucrania, en este caso cómo los civiles defienden su territorio, defienden a su país, con lo que tienen, con su cuerpo nada más. Exactamente, las imágenes son realmente impresionantes. Muy bien, y si les parece vamos a... Primero, muy buenas noches a mis compañeros. Andrés, ¿cómo buenas estás? Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gran gusto estar otra vez contigo. Todos, la verdad que nos hemos juntado para relatar minuto a minuto la guerra prácticamente en vivo. Y si les parece ahora, vamos a compartir en una serie de información destacada el poderío nuclear y de armamento que tienen ambos países, me refiero a Ucrania y a Rusia. El poderío nuclear, miren, lo primero que tienen que saber es que Ucrania no tiene poderío nuclear. Y ahora vamos a explicar por qué. Y Rusia, en cambio, tiene 1.625 cabezas nucleares desplegadas, 2.870 cabezas nucleares almacenadas, 1.760 cabezas nucleares de carácter estratégico. Cuando digo desplegadas, son las que Putin amenazó que en 10 minutos las podía lanzar. Son desplegadas porque están sobre unas especies de plataformas vehiculares. Seguimos repasando el poderío nuclear ruso. Y en gran parte esto explica por qué Rusia sí es una potencia militar y no una potencia económica. Suele confundirse ese concepto de creer que forman parte de lo mismo, que es una potencia económica y una potencia militar. Lo es militarmente, no económicamente. Económicamente tiene un poderío más bajo que el de Brasil. Exactamente. Económicamente. Bien, Rusia también tiene un total de 6.255 cabezas nucleares. Según la información, tiene más cabezas nucleares Rusia que Estados Unidos, o están muy parejos. Esta información es según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. Según este mismo instituto, Rusia tiene 1.000 cabezas nucleares más que los Estados Unidos. Seguimos compartiendo esta información para comparar un poderío nuclear con el otro. Ucrania, les contábamos, no cuenta con cabezas nucleares. ¿Por qué? Porque hace 28 años lo cedió a cambio de que Rusia respetara sus fronteras. Es muy probable que hoy el ejército ruso, ucraniano y el presidente de ese país se esté lamentando de esa decisión hace casi 30 años atrás, pero la coyuntura obligó a esto. Ucrania hace 30 años, el año pasado festejó los 30 años de independencia. A propósito de lo que ha sido también otro ataque del ejército ruso, que ha imposibilitado la transmisión también en las cadenas de televisión de Ucrania. Efectivamente, una antena de transmisión de esta forma, un misil impacta sobre el edificio donde transmitía la televisión ucraniana. 5 muertos y 5 heridos es lo que está difundiendo el gobierno de ese país. De esta manera impactaba, bueno, el incendio ya fue controlado, pero durante horas los bomberos y los rescatistas estuvieron trabajando allí. Así fue el bombardeo ruso a la torre de televisión de Kiev.
Que en este caso vamos a hablar de la ONU, que es quien pidió ayuda económica de emergencia para Ucrania, 1.700 millones de dólares, ya que estiman que alrededor de 12 millones de personas podrían necesitar asistencia. Solo ha sido contundente la definición del ministro de Finanzas de Francia a propósito de cuál es la idea en cuanto a las sanciones a la economía de Rusia. Dijo, vamos a hundir la economía de ese país con las medidas que se están tomando. Incluso ya se hace un cálculo de que la afección que puede propinarle, no solo las medidas que toma Francia, en su conjunto la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, se ha sumado también a medidas de sanción económica. Lo mismo ha tomado también como determinación Japón, alguno de los países centrales del G7 que tomaron determinaciones muy duras con respecto a la economía de Rusia. Por eso el ministro de Finanzas ha avisado que los occidentales van a provocar el hundimiento de la economía de Rusia y se ha mostrado seguro de que las sanciones por la invasión de Ucrania están siendo eficaces. Lo dijo en una entrevista. Seba, si te parece, le damos la bienvenida a un nuevo integrante de este equipo. Estuvo con nosotros ya en alguna otra ocasión. Exactamente, estamos hablando de el hombre que nos va a contar absolutamente todo lo que sucede con el deporte en la Argentina, en el mundo, y por supuesto también las repercusiones que en el deporte está teniendo la guerra allí por la invasión de Rusia a Ucrania. ¿De quién hablamos? Estamos hablando de Teo Coquet. Buenas noches. ¿Cómo te vas hoy? ¿Cómo estás, Seba? Un placer sumarme a todo este equipo con mucha información. Y como bien mencionaba Seba, ¿no? Este problema, este conflicto que no escapa al deporte. En este caso nos vamos a ir al Abierto de Monterrey a México. El tenis también empieza a sufrir el tema de la guerra. Recordemos que el tenis ya viene, ¿no? Con el conflicto de Djokovic, viene acumulando problemas. Lo cierto es que ahora Elina Svitolina es la principal tenista, muy reconocida en el ámbito del tenis, fue número 3 en el año 2017, actualmente número 15, y de hecho en este Abierto de Monterrey, allí en México, era una de las candidatas para ganarlo. Por eso también es muy, pero muy polémico. ¿Qué pasa? No lo va a jugar. Se niega a jugar este Abierto porque justamente le tocó una rival rusa, Anastasia Potapova. Lo que hizo justamente Svitolina fue sacar una carta en Twitter, mencionar que los deportistas rusos no tienen la culpa, lo aclaró, porque me parece que esto también va a ser tema de charla a la larga, ¿no? ¿Por qué están sufriendo los deportistas rusos? Probablemente no estén de acuerdo ellos. Y bueno, suceden estas cosas, estas contradicciones de la mano de Svitolina, ucraniana, que no quiere jugar ante rusos, tampoco ante bielorrusos, y por eso mismo no va a estar presente en este Abierto de Monterrey. Y viajamos, si te parece, se va a Alemania, en este caso a Berlín, para conocer qué es lo que está sucediendo allí con las protestas que no solamente se llevan a cabo en aquel país, sino también alrededor del mundo. Con estas pancartas tan llamativas y también que recorren el mundo, decenas de personas se reunieron este martes frente a la Cancillería Federal en Berlín para protestar en contra de la entrada de las tropas rusas en Ucrania. Anteriormente, más de 100.000 personas se manifestaron en la capital alemana frente a la puerta de Brandenburgo y Reichstag portando banderas con los colores amarillo y azul, claro, de la bandera ucraniana. Stop Putin, stop the killer, Vladimir Hitler y no a la Tercera Guerra Mundial. Son las frases más repetidas en las pancartas de los manifestantes que masivamente respondieron al llamado de la comunidad ucraniana, residente en este caso en Alemania. Soli también nos va a acompañar durante este ciclo aquí en la noche de Canal 26 con mucha información. Ornella Cauterucho, a quien vamos a saludar. Buenas noches, Ornella. Buenas noches, Sol, Sebastián. Un placer estar aquí, formar parte de este equipo. Y seguimos actualizando la información respecto al conflicto bélico que se está llevando a cabo entre Rusia y Ucrania. Lo cierto es que vamos a hacer foco en UNICEF, porque alertó sobre la situación de niños y niñas que están huyendo, ¿no?, con sus familias, específicamente con sus madres, porque recordemos que los hombres de entre 18 y 60 años allí en Ucrania están obligados a formar parte, ¿no?, de las reservas allí de las tropas ucranianas. Bueno, y por supuesto que vamos a seguir con el conflicto entre Rusia y Ucrania, y en este caso vamos a hacer un resumen con unas placas que nos van a resumir todo lo que estuvo sucediendo, ¿no? Se suspendieron muchísimas cosas. Ahora, a continuación, vamos a ver y a comenzar justamente de la mano del Mundial de Qatar 2022. Obviamente, suspenden a la selección de Rusia.
Polonia es uno de los principales países de acogida entre las personas que buscan refugio, ¿no? Y que huyen de este conflicto bélico allí en Ucrania. Mencionábamos la situación que están atravesando los niños y niñas allí junto a sus madres y familias enteras que están intentando huir, obviamente muy a su pesar, ¿no? De su tierra natal. Y en este caso vamos a ver las imágenes de la estación de tren de Lviv, donde la gente está desesperada por salir, por supuesto, de Ucrania. Uno de los lugares que más se buscan, como bien decía Ornella, es Polonia. Los ucranianos de varias partes del país se apiñan en la estación de tren en la ciudad más occidental de Lviv, cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia, para huir del conflicto militar en curso entre Rusia y Ucrania. 20 horas 38 minutos en la República Argentina. Sol, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Sí, nos vamos a la primera pausa, pero vamos a viajar, porque estamos vamos acostumbrados a irnos un poco, supuesto, de viaje. ¿A dónde vamos? Vamos a Estados Unidos, sí. El estado de la Florida, en el sur de ese país, con estas imágenes, si les parece. Hacemos la primera pausa, continuamos enseguida. Tenemos mucha información hasta la hora 22 aquí en la noche de Canal 26. Ya venimos. Dos madres solteras se hacen amigas al dar a luz el mismo día en un hospital. Desde ese instante, la conexión que comparten transformará sus vidas. En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba. Yo no tengo dudas. Pero yo sí. Un film de Pedro Almodóvar, con Penélope Cruz y Milena Smith. Los actores son todos de izquierdas. ¿Pero y tu hija dónde está? Mi amor, yo te quiero mucho, ¿eh? Madres Paralelas. Mírala en Netflix. Mejor con Telecentro. Sol, continuamos con más información y a propósito de lo que ya le venimos contando desde el inicio del programa, a propósito de las sanciones que se están tomando en materia económica contra el gobierno de Rusia, que están tomando la Unión Europea, que está tomando Estados Unidos, también el Reino Unido, países del G7. Si les parece, repasamos algunas de ellas. Muy bien, vamos. Vamos a verlas aquí en la pantalla. Bueno, aquí tenemos la primera, que recién también ampliábamos la información, la eliminación del sistema SWIFT de los bancos rusos. Ya no pueden operar en lo que se conoce como el sistema de mensajes de operaciones interbancarias internacionales. Es decir, no pueden mover el dinero, ¿no? Con lo cual es una sanción realmente muy dura a la economía de ese país. Tenemos la siguiente. Sí, Estados Unidos bloqueó instituciones financieras, como bien decíamos. Exactamente. Bueno, no pueden operar bancos rusos también en el sistema financiero de los Estados Unidos. Otra de las placas es que Estados Unidos congeló todos los activos rusos bajo jurisdicción norteamericana. Es decir, aquellas personas de origen ruso no pueden disponer de sus bienes en los Estados Unidos. Y también el bloqueo que hace Estados Unidos al BEB, que es uno de los bancos más importantes de Rusia, que tampoco puede operar en el territorio norteamericano. Son algunas de las sanciones que está tomando el mundo con respecto a la economía rusa, castigando obviamente lo que ha sido la decisión de invadir Ucrania. En un ratito contamos más, porque ahora vamos a hablar de una determinación absolutamente importante y clave. Esa sí que es una medida clave para el comercio internacional de Rusia. Totalmente, porque primero se cerraron, ¿no?, los aeropuertos, fue una de las medidas contra Rusia, pero ahora viene el cierre, en este caso, de los puertos, que es donde pasa la mercadería. Francia ha tomado ya esta decisión, ha interceptado un buque. Es muy importante porque, como bien decimos, es donde pasa el transporte con la mercadería, que no son los aviones, sino los barcos. Entonces los productos y las distintas mercaderías rusas no podrán llegar a los puertos, al menos de la Unión Europea. Por ahora, la Unión Europea. Vamos a hablar en este caso de Australia y el apoyo a Ucrania. En un primer momento había dicho que el apoyo iba a ser solamente, por supuesto, monetario, pero iba a ser solamente técnico-militar. Bueno, ahora parece ser que también se va a comprometer, o se comprometió, mejor dicho, a financiar armas defensivas letales para Ucrania, incluidos misiles y municiones, dijo así el primer ministro Scott Morrison el martes. La información nos lleva nuevamente a hablar del conflicto bélico que se está llevando a cabo entre Rusia y Ucrania, y quien expresó su preocupación fue el presidente de Corea del Sur, y se suma, ¿no?, a la lista de funcionarios que expresan su preocupación por la situación crítica y dramática que se está viviendo allí. También habló de una posible nueva guerra fría en el medio de la escalada de tensiones. Nuestro país vecino, Brasil, se prepara para recibir a los ucranianos que decidan y deseen huir de la guerra a través de visas humanitarias, pero también habló del impacto que podría llegar a traer para Brasil las sanciones impuestas a Rusia.
24 grados 1 la temperatura en este momento, viento del noreste, 52% de humedad y el viento del sector norte que va a hacer que la temperatura para mañana vaya subiendo, sobre todo la máxima. En este caso estamos hablando de mañana miércoles, 17 de mínima, 28 la máxima, podría alcanzar los 30 grados en el día de mañana, va a ser un cielo completamente despejado, el viento norte que nos va a acompañar durante los próximos días y lo vamos a ver, como bien decimos, en la temperatura. El día jueves, 28 la máxima también, 17 la mínima, el cielo también despejado, que se va a cargar de nubosidad, ¿para cuándo? Para el fin de semana, día viernes, 30 grados la máxima. Como bien decimos, el viento no va a rotar, va a seguir soplando del sector norte, lo que va a hacer que la temperatura se mantenga, baje un poco para el fin de semana, donde podría llegar a caer alguna que otra llovizna. Si bien decíamos que la nubosidad va en aumento para el día viernes con 20 de mínima, la máxima que alcanzaría los 30 grados, un cielo parcialmente nublado, algo inestable ya para el día viernes. Podría aguantar la lluvia hasta la próxima semana, pero lamentablemente podríamos hablar también de lluvias para el día sábado y el domingo. Se aguanta un poco el día viernes porque también la inestabilidad nos va a estar acompañando para las últimas horas de el último día de la semana. Por lo menos laboral para nosotros, obviamente que para muchos no, porque trabajan el fin de también. El sábado, como bien decíamos, el cielo va a estar parcialmente nublado, algo inestable, 21 de mínima, 27 la máxima. Las lluvias entonces que amenazan a llegar y, por supuesto, muchos aliviados que estas lluvias lleguen. Después de las semanas duras que tuvimos, ¿no?, en la Argentina. Exactamente. Bueno, muy bien, entonces, el primer clima, el primer tiempo, ¿no?, de información del tiempo en esta... En este ciclo 2022. Y en este nuevo noticiero, porque tenemos nuevo nombre también. La noche también. De Canal 26. La noche de Canal 26. Muy contentos de compartir un nuevo año juntos. Igualmente. Vamos a ver información y a contarles en realidad, pero lo más importante que quiero que vean es la imagen, ¿eh?, porque tiene que ver con las repercusiones que en el mundo se producen a propósito de lo que es la invasión rusa a territorio ucraniano. En este caso, sucede en Australia. Estamos hablando de la ópera de Sydney y también del parlamento de ese país que de esta forma se han iluminado. Justamente en homenaje, en reconocimiento, en apoyo a Ucrania y su pueblo que está resistiendo la invasión rusa. Así vemos la imagen de cómo se ha iluminado la ópera de Sydney y el parlamento australiano. Sí, nos vamos a hacer una nueva pausa en este programa, pero es una pausa cortita y ya volvemos. Ya venimos. Enseguida, 9 de la noche, 5 minutos, aquí en la República Argentina. Esto es la noche de Canal 26. Nosotros volvemos en cuanto. En nada, ya venimos. Dale. En el mundo de las citas online, un simple match puede transformarse en una pesadilla. El documental que descubre al estafador de Tinder, The man I love was never real, quien ha seducido y engañado a muchas mujeres por cuantiosas sumas de dinero. $20,000, $30,000, $140,000. We had one chance to swindle the Tinder swindler. El estafador de Tinder. Mírala en Netflix, mejor con Telecentro. ¿Escuchás Radio Latina? Y Radio Latina te escucha a vos. Lo que pensás, lo compartimos. Somos la radio de los clásicos. Somos la radio de la gente. Bien, Sol, continuamos con más información. Vamos a comenzar a compartir placas y frases a propósito de lo que en este momento están expresando personalidades importantes del mundo. Aquí vemos la primera de ellos, o la primera de ellas en realidad, que es de Paul Krugman. Fue premio Nobel de Economía, Krugman. Y dijo que Rusia es aún más débil de lo que la mayoría de la gente, incluido yo, creía. Él había expresado en alguna oportunidad que tanto el poder militar como la economía rusa eran mucho más potentes de lo que hoy está observando el propio Krugman. Dice, me equivoqué, la verdad, pensé que sobre todo la economía rusa iba a ser mucho más vigorosa de lo que efectivamente está mostrando, como consecuencia, por supuesto, de las sanciones que se están aplicando a esa economía. Lo mismo con el poderío militar. Decía Krugman en esta entrevista que, bueno, es muy posible que cuando culmine esto, ojalá sea pronto, quede demostrado que al final el poderío del ejército ruso no lo era tal. Veremos. ¿Vamos a la próxima? Sí, totalmente.
Borrell, en este caso, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, decía lo siguiente: nos acordaremos de quienes no están a nuestro lado. Bueno, específicamente está hablando de aquellos países que, bueno, no apoyan la medida o las medidas que está tomando hasta aquí la Unión Europea. Hablando de ello, quien sí recibió apoyo de parte, o Putin recibió apoyo y un llamado telefónico, es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sí lo llamó a Putin para efectivamente apoyarlo. Recién decíamos de sanciones, o hablábamos de sanciones a la economía rusa, ya comenzamos a repasar algunas de ellas. Si les parece, veamos más de lo que se ha hasta ahora determinado en cuanto a justamente los cepos que el mundo le está poniendo a la economía de Rusia, a la economía de Putin. Bueno, Alemania suspendió el gasoducto Nord Stream 2, es un gasoducto que todavía restaba para su puesta en marcha una aprobación final. Bueno, finalmente eso se ha suspendido hasta ahora. Y la Unión Europea congeló activos y visados, por ejemplo, de 351 diputados rusos. Esta es una determinación desde el punto de vista más político que económico, sí. Pero que también, por supuesto, afecta a Rusia. Y que tiene que ver, me parece a mí, no solamente con imponer sanciones a las empresas, sino también a los individuos, uh-huh. A cada una de las personas, ¿no? De hecho, hoy está siendo muy cuestionado, incluso internamente, Putin, porque hombres muy acaudalados de Rusia, que tienen sus dineros depositados en el exterior, no pueden movilizarlos como consecuencia de esta determinación. Por eso trata incluso de conquistar la opinión pública interna. Putin ha enviado incluso a los colegios un manual para hacerles entender a los chicos por qué invade Ucrania y que tiene razones para hacerlo. Bueno, este es el régimen que hoy está siendo discutido mundialmente. La Unión Europea prohibió comerciar a sus miembros con bonos rusos, es decir, no puede salir Rusia al mercado de capitales a colocar bonos o a venderlos los que ya están emitidos. A propósito de los bonos, el rendimiento de los bonos, no los rusos, sino los ucranianos, fíjense ustedes qué paradoja, los bonos ucranianos todavía rinden incluso algo más que los bonos de la Argentina, para que tengamos noción también de cómo se mueve el mundo y las expectativas de la posible recuperación futura de Ucrania una vez que termine este conflicto, ojalá, repito, sea pronto. Estados Unidos y la Unión Europea sancionaron a empresas energéticas y de defensa rusa. Bueno, es otra de las determinaciones que se han tomado también en las últimas horas. Seba, si te parece, seguimos con Teo Goguet, que tiene más información para nosotros. Lo que habíamos adelantado antes de la pausa, ¿qué pasó con Marcelo Bielsa? Claro que sí, Seba, como bien mencionaba Sol también, por supuesto. A ver, desde la perspectiva argentina, si vamos a los tweets de algunos especialistas, entre comillas, ¿no? Bielsa se va con piedras en el auto, no puede abrirlo. Bueno, desde la perspectiva inglesa, la cara es otra, ¿no? Digo esto porque, a ver, hay una especie de mancha de dolor desde 2002 en aquel Mundial de Corea-Japón, donde nos vamos en grupos. Bueno, Bielsa ha quedado manchado por eso. Lo cierto es que es un grandísimo entrenador, lo ha demostrado en la cancha y también con datos, porque recordemos que llega a mediados de julio de 2020 allí Leeds no ascendía a Premier League desde hace 16 años, es una barbaridad el tiempo que Leeds no estuvo presente. De hecho, se habló hasta de bancarrota en algunos momentos de este club de los Whites, y Bielsa, que cae, se pone la capa de superhéroe, asciende a este equipo, lo vuelve a meter, digamos, un poco en la pelea, porque estuvo en el noveno puesto, un puesto histórico para un recién ascendido allí en el fútbol inglés, y por eso mismo también menciono esto, ¿no? Logra cosas, fueron 170 partidos jugados, 80 triunfos, 33 empates, 57 derrotas, aquel título del Championship que algunos no lo van a considerar porque fue segunda división, pero bueno, salió primero. Compran las margaritas, las mejores líneas capilares, lo último en maquillajes, cremas y esmaltes para las uñas, planchitas de pelo, máquinas de corte y secadores. Las margaritas, profesionales de belleza. Visita los locales o ingresa en la tienda online www.lasmargaritas.com.ar y embellecete con las ofertas que tenemos para vos. Vas a Las Margaritas y encontrás lo que querés.
Y llega el momento de recomendarles Dharma. Dharma es una empresa argentina que sigue creciendo y creyendo en el país. Tiene más producción, más puntos de venta, la mejor calidad y al mejor precio. Dharma, como ya saben, los maestros del pan. Y ahora te presento el nuevo queso azul San Gotardo. Suave, rico, intenso y cremoso. Y además, su nuevo producto, ricota magra. Mira. Y ahora te presento Steel Framing América, que es la construcción en seco más rápida y segura del mundo. Mira. Vamos a hablar de Chile, porque la economía chilena creció menos de lo previsto en el mes de enero, después de que en el 2021 había tenido su mayor crecimiento histórico. Parece mostrar síntomas de enfriamiento. Vamos a ver el siguiente informe. Lukashenko negó que Bielorrusia participaría de la invasión a Ucrania, pero refuerza la frontera occidental para evitar posibles ataques por la espalda a las fuerzas rusas. Y mucho se ha hablado en este último tiempo de una guerra híbrida, ¿no? Y esto tiene que ver justamente no solo con el combate cuerpo a cuerpo, sino también con una guerra que involucra a las tecnologías y a los tan mencionados ciberataques. Ucranianos, es el momento de la defensa cibernética del país. Este fue el llamamiento a pedido de Sergei Ajuev, que es el cofundador de Cyber United Technologies allí en Kiev, mientras miles de compatriotas empuñaban sus fusiles y sus pistolas, justamente, ¿no?, preparados para atravesar esta situación. La Agencia de las Naciones Unidas de Refugiados o para Refugiados ha elevado a 660.000 el número de las personas que han tenido que abandonar Ucrania como consecuencia del conflicto bélico. Las sanciones de Europa hacia Rusia empiezan a complicar a las distintas personas que viven allí, a los rusos. ¿Por qué? Porque si bien todavía sus vidas no han cambiado demasiado, por lo menos económicamente, sí se empieza a ver fracturas, se empiezan a ver fracturas en el apoyo a la invasión en Ucrania y así también las protestas que piden el cese de la guerra. Vamos a ver el informe. Ustedes recordarán, el año pasado se llevó a cabo la cumbre que abordaba los temas respecto a la situación climática que está atravesando todo el mundo, esta crisis medioambiental. Hablamos de la COP26. Lo cierto es que en los últimos días, según un informe elaborado por Naciones Unidas, se advirtió que los líderes mundiales han fracasado en su batalla contra el cambio climático. Y el secretario general del organismo, hablamos de Antonio Guterres, calificó este estudio como un atlas del sufrimiento humano. Rusia rechaza las acusaciones de crímenes de guerra cometidos en Ucrania. La Corte Penal Internacional ha recibido la denuncia por parte de Ucrania, pero ¿qué dice Rusia? Nosotros no somos Estado parte. Quien alzó su voz fue Natalia Oreiro, pero ¿qué hizo? Bueno, bloqueó los comentarios, no quiere ser fuente de crítica. Y una vez más, Rusia exige garantías de seguridad a la OTAN. Y decimos una vez más porque esto viene de larga data, ¿no? Esta exigencia por parte de Rusia y del presidente Vladimir Putin. Ustedes recordarán esa conferencia de prensa que el presidente brindó el año pasado, en el mes de diciembre aproximadamente, donde expresaba esto, ¿no?, ante los periodistas. Exigía garantías de seguridad a la OTAN y también pide a Estados Unidos que retire sus armas nucleares de Europa. Estamos hablando del conflicto bélico en Ucrania y las decisiones que van tomando distintos países. En este caso, solo vamos a referirnos a la determinación del presidente de Canadá, Justin Trudeau, que ha decidido enviar material bélico justamente al continente europeo, específicamente a Ucrania, un sistema de antitanque y munición para combatir la invasión rusa. Y al mismo tiempo, Canadá prohibió las importaciones de petróleo provenientes de Rusia. Lo ha dicho en esta conferencia de prensa. Ayer se llevó a cabo un primer encuentro entre delegación rusa y ucraniana para llegar a un acuerdo de paz, a un alto al fuego. China expresó que apoya, ¿no?, este encuentro y justamente este esfuerzo diplomático y que espera que Rusia y Ucrania mantengan su proceso de diálogo tras la primera ronda, como decíamos, de negociaciones que se llevó a cabo ayer. Vamos a hablar de Mariupol, una ciudad ucraniana que quedó sin electricidad después de una ofensiva
de Rusia. ¿Qué es lo que decía su gobernador? Bueno, lo hacía a través de un mensaje de Facebook y lo que decía justamente era esto, que estaban sin electricidad. Solo vamos a compartir más frases. En este caso, la primera de ellas es del presidente de Ucrania, ¿eh? El hombre que está resistiendo y que incluso se ha convertido para muchos su accionar, su forma de moverse en una sorpresa mundial. Con cada uno de sus mensajes incluso ha movilizado a otros líderes mundiales a tomar medidas de las cuales en algún momento hasta dudaban. Dijo, estamos muriendo por ser miembros de Europa. Demuestren que están con nosotros. El mensaje de Zelensky a la Unión Europea, el pedido de ingresar a la Unión Europea. Yo decía en el comienzo del programa que ya Ucrania y su población ha dado en otros tiempos claras muestras de querer ser parte de la Unión Europea. Ya lo decíamos en el 2013. Recomiendo una serie por Telecentro en Netflix que se llama Winter on Fire, que relata muy bien lo que pasó en aquel diciembre del 2013 y va a ayudar a entender por qué los ucranianos quieren formar parte de justamente la Unión Europea y este pedido que hace el presidente. ¿Vemos la próxima? Vamos a ver la próxima. Tiene que ver con Boris Johnson y decía lo siguiente. Occidente mantendrá indefinidamente las sanciones a Rusia. Tiene que ver, Sol, con todo lo que le venimos contando. Le hemos contado a lo largo del programa las sanciones que han tomado distintos países. Sabemos que el Reino Unido no forma parte hoy de la Unión Europea, pero también se ha acoplado a medidas de sanciones económicas, políticas, y que según Boris Johnson van a perdurar durante mucho tiempo. ¿Hacemos la pausa? Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya volvemos. Dale, ya venimos, la última, enseguida estamos. Nos separan solo 7 minutos de la hora 22, ya llega PM aquí en Canal 26, Gustavo Mura, Tamara Bello, bueno, un gran equipo que nos va a suceder en la continuidad informativa, pero si te parece, solo nos damos una vuelta por la ciudad de Buenos Aires. Me encantaría, sí. Además, porque tenemos un consejo muy bueno para la gente que está del otro lado. Atentos. Linda noche, ¿no? Hermosísima, 25 grados 2. Muy linda, muy linda. Y así se va a quedar unos días, por lo menos así que a disfrutarla. Ahora sí, un consejo para todos ustedes. Con Telecentro Wi-Fi tenés internet en la calle. Y ahora te presento a Mari Cree, que es el mayorista en quesos y fiambres más importante de toda la zona oeste. Mirá. Zelensky, presidente de Ucrania, pide que le cierren a Rusia los aeropuertos, los puertos, en realidad las puertas del mundo, ya que considera que hay terrorismo de Estado después del segundo o del ataque a la segunda ciudad más grande de Ucrania. Y continuamos hablando del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien, recordemos, el domingo en un discurso televisado había anunciado que comenzaría por denuncias, no por crímenes de guerra. Lo cierto es que en las últimas horas se conoció que Rusia rechazó categóricamente las acusaciones de perpetrar crímenes de guerra allí en Ucrania, justamente en respuesta a las declaraciones del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, sobre el inicio lo antes posible de una investigación. Bien, Onuela, te esperamos mañana con más información a las 20 horas en la noche de Canal 26. Así es, mañana nos reencontramos con más información. Un saludo, por supuesto, a todo el equipo y a ustedes que están del otro lado. Hasta mañana y bienvenida, por supuesto. Muchas gracias, un placer. Saludamos a Andrés. Sí, hasta mañana, Andrés Clipán. Hasta mañana, un placer como todas las noches y mucho más ahora que están ustedes. Muchas gracias. Igualmente, Andrés, y también saludamos a Teo Coquet, a quien esperamos también mañana hasta con mañana, más información. Seba Sol con mucha información, como bien mencionaste. Las 10 de la noche en Punto Sole, nos vamos, entregamos puntual, ya comienza PM aquí en Canal 26, Gustavo Mura, Tamara Bella, Pablo Fernández, Javier García y Nicolás Venier, el equipo que nos sigue en la continuidad informativa las 24 horas en vivo aquí en Canal 26. ¿Volvemos mañana? Sí, volvemos mañana. Gracias a toda la gente que está del otro lado, como ya hace varios años, podemos decir. Tercera temporada juntos. Y muy contentos. Muy contentos, exactamente. Gracias a todos por la confianza. Hasta mañana, hasta las 20 horas. Chau. Chau.